Está 114. Damn. And there's not even kids. That's it. You're waiting. Está esperando que salgan. Oh. Damn. My last day is Thursday. Oh, sí. August 20. A ver cómo está el calor by then. All right. Ya andaba, estuve de vacación. Oh, you saw my YouTube. Ah, thank you, yeah, it was awesome, yeah, you mi polo, Las Vegas, Monterrey, Santa Bárbara, Venice, San Francisco, Lake Tahoe, fuck, no, yeah, pues, pues todavía los conozco, so I've been there like, many times. Pues ya para mí nomás era este agarrar el 101 del el Coast Highway desde San Diego e irme. Y yeah. Most of the time en el carro, pero with fantastic views siempre en el en la playa. Always on the beach. Hell yeah. Yeah. Pero en Las Vegas fui a mirar a mi nieta. So I did get a agarré un hotel ahí en Las Vegas. Tengo 6. Yeah. How many grandkids? Una. Yeah. Siempre le digo a mis kids, chi, primero agarren a good car, a good job, a house, and then a girlfriend. Hasta los 30 by then. Yeah, pues mi hija, pues todos hasta ahorita. And they're all 26, 27. La mayor, pues ya, she's 34. Pero apenas my granddaughter tiene like 5. I'm 35. Yeah. Oh, pero ya tienes twins, huh? I got 3. 3. That's cool. Fuck yeah. Hell yeah. Yeah, y pues ya no me fui a visitarla. Iba a ir para Phoenix, pero mi brother se fue para Alaska. So I'm like, yeah, so I... Have you been to Alaska? Nah, but I want to... Quiero ir en un crucero to Alaska. Yeah, fuck yeah. I've been a cruise por una semana desde a todos los puertos en México. Yeah, Puerto Vallarta, Acapulco, Mazatlán, Suatajuanejo, whatever the La Paz, y back to LA. Fuck yeah, me encanta hacer just travel. Yeah. Entonces, September, tengo planeado irme para, nunca he estado para allá, Denver, Colorado. Yeah, yeah, como para November, para que, yeah, tengo un pariente allá. So, screw it. Yeah, might as well. Yeah. ¿Verdad, Mr. Pun? Yeah, me habían dicho que he probably had skin cancer. Pues no sé, pero ya lo vi a Mexicali ayer y me dijo que no. Dice, no. Le dije, oh, y estaba en Stockton y lo llevé allá porque ya me andaba muriendo. Y me dice, nunca me dijo que era cáncer, pero me dijeron que le tengo que quitar unas fregaderas que tiene. Lo mínimo 1800 y lo máximo 2003. A la yeah, no, entonces me esperé y lo llevé a ir a Mexicali. Y me dijeron, no, es que ni man. Ajá, nomás me dijo, hay que darle un jabón de este for his skin. Y que se haga moisturize his skin. Porque tiene, ya me voy. ¡Ale! She's cool. That's Polo's crosswalk lady.